que se atrevan, para que vean que no es difícil, está fácil. Ustedes sigan siguiéndome a mí, van a ver que ustedes cuando vayan haciendo esta comida van a ser profesionales. Les van a decir, no es mejor que en un restaurante coreano. Van a decir, ay, porque a mí me lo han dicho, ¿eh? Y porque también no crean que solamente lo hago así, sino he hecho muchas pruebas. Y todas esas pruebas, ya tengo 15 años cocinando comida coreana. Hola, hola, ti. No voy a cocinar, no voy a cocinar. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, El Único Sabor con Ceci. Pásele, pásele, vénganse. Hoy vengo a vender. Miren, tengo muchos productos para vender. No se crean. Hoy vengo con una sección muy importante para mí y que quiero que todos los que ahora me están siguiendo y los que me van a seguir, que sepan lo fácil y divertido que es cocinar. Cocinar con Ceci es muy fácil. Y como muchas personas me están diciendo mucho, ay Ceci, es que los ingredientes, es que yo, esa comida se ve rica, esa comida coreana, yo quiero saber, yo quiero aprender, yo, ay, pero qué difícil los ingredientes. Pero ¿saben qué? No está difícil, es bien fácil, es bien fácil. Solamente tienen que tener cinco, miren, voy a presentarles dos secciones de condimentos que son indispensables en la cocina para tener, para cocinar todas esas comidas que yo le echo, casi la mayoría de todas las que he cocinado, estos ingredientes que son básicos, principalmente estos son principalmente para cocinar. Y ahorita les voy a decir uno por uno por qué es importante cocinar otro tipo de comida, porque también vamos a tener mejor salud y vamos a tener mucho más opciones. Quiero que sea más fácil para ustedes poder cocinar no solamente la comida que nosotros ya acostumbramos, sino una comida diferente, más saludable, más nutritiva y con sabor, un toque de sabor diferente. Entonces, como yo lo hago así en mi cocina, para mí es un privilegio poder cocinar comida mexicana, comida coreana y comida de otros países. También me he aprendido a cocinar como de Colombia también, de Argentina, también después les voy a estar presentando. Y lo importante de esto, ¿saben qué? Que la comida coreana y la comida mexicana tienen un poco de parecido. Hay bases principales casi en toda la comida. Les puedo decir que casi en todas las comidas tiene una base principal, que es ajo, cebolla y chile. Y nosotros los mexicanos usamos mucho eso, ¿sí o no? Y en comparación de otros lugares, de otros países como Argentina, en Argentina no comen mucho ajo, no les gusta el ajo. En Colombia no comen chile, los americanos ya ve tampoco comen chile picante, pero los coreanos y los mexicanos sí comemos mucho chile y nos encanta. Entonces, así que por eso yo me atrevo a que ustedes también cocinen esto, y me atrevo a enseñarles uno por uno todo lo más básico que debemos de tener en la cocina. Cuando ustedes tienen estos ingredientes en su cocina, ¿qué creen? Ya son como chefs, como mi amigo chef que me da tantos consejos y tantas recetas. Miren, ya pueden cocinar comida coreana teniendo. Y lo importante también, encontrando una tienda coreana, hay de muchos, yo tengo envases grandes, porque pues yo sí cocino más, ¿verdad? Pero hay envases más pequeños donde ustedes puede durarle hasta más de un año. Hay de $3, que serían aquí pues como 90 pesos, y no sale tan caro. Esto les puede durar hasta por un año. Entonces miren, les voy a ir presentando uno por uno de qué está hecho y con cuánta infinidad de comida pueden hacer. Así que vénganse amigos, les voy a ir mostrando uno por uno. Primero les voy a enseñar primer grupo básico, principal este, y este es opcional, que también es muy indispensable tenerlo, pero primeramente nos vamos a ir con este, así que vénganse. Bueno, uno de nuestros principales que me oyen mucho decir, changirun, aceite de ajonjolí, aceite de sésamo. Este aceite está hecho de una semillita, entonces tiene un olor. Este aceite de hecho no es para freír ninguna de las comidas, es para ponerle casi al final, y este le da un toque, un sabor bien rico, y pues también es muy nutritivo. Es muy bueno comer semillitas de ajonjolí, son muy buenas, muy nutritivas, hasta para los niños también. ¿Okay? Este es uno, que este sí lo debemos de tener. Y uno de los otros, que es el gochujang,
Cochuyán. ¿Qué es cochuyán? Es una pasta de chile. Esta pasta está fermentada aproximadamente, la fermentan casi 3 años, hasta 5 años. Entonces todo esto es muy, muy natural y viene así bien selladito, miren. Miren, y esta es la pasta. Y esta la pueden usar en varias, se usa en varias cosas, como usamos topoquí, como usamos también para cocinar muchísima comida, para cocinar caldo también. Y saben también para qué lo usé una vez, para usar mole, para hacer mole mexicano, y salió bien rico. Así que esa es la ventaja, que podemos combinarlo. Y este está muy, miren, me costó $17. Pero es muy grande, el más chiquitito cuesta $3, $3.99 uno más chiquitito, y ese te va a durar, depende de cómo cocines. Entonces, para hacer topoquí sale riquísimo. Este es muy, muy principal que debemos de tener, y uno de los otros principales, que es el denjang. El denjang, que ya les había dicho un poquito sobre este. Este aproximadamente lo fermentan en ollas de barro. También ya les había comentado algo de este. Este denjang es hecho a base de frijol. Es una pasta que también con esa podemos hacer infinidad de sopas, infinidad de comida también, que poco a poco les voy a ir mostrando también. Miren, creo que este todavía lo tengo tapado. Oh, no, ya lo destapé, miren. Y esta es la pasta de frijol. Todos son productos naturales y fermentados hasta de 5 años, imagínense, en ollas de barro, muy bonito. Allá en Corea hacen eso. Y este es muy, muy importante tenerlo también en nuestra cocina. Y otro de los principales, que pues para hacer el kimchi, para hacer cualquier cosa, es gochucaru. Gochucaru, que es, este es un chile especial. A mí me han dicho de que hay mucho chile molido. Aquí en México también me han dicho, hasta mismas coreanas me han dicho que el chile de México sale muy rico, que muy bien, pero realmente el sabor original de las comidas coreanas, a mí me gusta usar este chile. Este chile es 100% coreano, que es muy bueno y que pues también lo podemos usar en varias ocasiones. Si ustedes se fijan en todos mis videos, uso bastante este cochucaru en uno o muchas más recetas. Así que este es principal. Y otro también, que este lo pueden conseguir en Costco, pues es la salsa de soya, el kikkoman, que le dicen aquí, ¿verdad? Este también, este es principal, que se usa mucho para muchas comidas. Como pronto les voy a hacer una receta de una carne muy buena, bulgogi, que este sí lo uso también para eso. Entonces después les voy a dar esa receta. Estos son los 5 principales ingredientes que debemos de tener en nuestra cocina, que son indispensables. Ya teniendo esto, mira, puedes cocinar infinidad de recetas que te voy a estar pasando diariamente, que te voy a estar poniendo ahí. Vas a ver que con estos ingredientes que tengas, vas a empezar a cocinar, porque lo demás ya es chile, ajo, papa, pollo, carne y de todo. Así que este es importante. Y el otro grupo de alimentos que debemos de tener, que también son importantes, este es cup ganjang. Este es un poquito menos fermentado que el Kamjan original, que este lleva como 5 años de fermentación. Este solamente es 1 año, es más ligerito. Está hecho también de frijol, mire, a base de frijol. Y este le da un sabor rico a la sopita, como cuando hacemos cualquier sopita, le ponemos poquito. Este sale rico. Y esta es una salsa que también yo creo que han visto mucho. Yo la uso mucho para muchas comidas también, para el kimchi. Este es un líquido de cangrejo, y este tiene un olorcito fuertecito, pero le da un toque a la comida, un sabor bien rico. Así que este también es indispensable tenerlo. Y este es mejil, es una fruta, miren, esta es una fruta que es muy dulce, y esta también está fermentada, y pues logran traer este toque de dulce con esta sopa, para hacer cualquier cosa que le vamos a poner algo de dulce. En vez de usar azúcar, usamos esta, y sale muy rico y pues muy natural. Así que como los coreanos cuidan mucho su salud, entonces tratan de comer menos azúcar, menos sal. Entonces esta es una forma de endulzar nuestros alimentos. Los que llevan azúcar, pues le ponemos este. Y también yo lo uso mucho, este me gusta mucho. Y este otro,
es uno de ostiones, es una salsa de ostiones, que también este lo pueden hacer mucho para el pocum. Se puede usar y este también cuando hacen arroz frito, se le pone poquito y con este sale muy rico también. Este también les recomiendo tenerlo. Yo no lo uso mucho, no lo he usado mucho, pero voy a empezar a usar en recetas para que pongan atención en qué vamos a ponerle y va a salir rico. Y este es uno de mis favoritos, Samjan. Es muy bueno, es una pasta también, miren, es una pasta. ¿Este qué se usa? Uy, sabe bien rico, este me encanta. ¿Saben cómo lo pueden usar? Hasta con puro arroz, come arroz y pepino y le pone un poquito con lechuga, con chile morrón. Y este se come como cuando asan carne en el comal y luego con una lechuga y le ponen poquito. Este es muy bueno para darle sabor a lo que están comiendo con carne asada. Sí, este está muy bien para tenerlo también. Ok, miren, y esto es todo. Bueno, hay muchos más ingredientes que después, poco a poquito, que ya que se pongan profesionales, van a ver que les voy a empezar a mostrar más, pero estos son indispensables para tenerlos, así que no se van a gastar mucho. Ah, también eso. Yo quería mostrarles, hacerles un video cuando voy a la tienda y enseñarle un poquito los precios para que ustedes más o menos se den una idea, pero pues ahorita no podemos salir, así que pues lo estoy haciendo aquí para que ustedes se den una idea. Miren, entre estas cosas yo más o menos, cuando yo voy a Estados Unidos y compro las cosas allá que me salen un poquito más baratas, y a veces aquí en una tienda coreana también. Entonces, más o menos en estas cosas, en estas cinco cosas que son indispensables, me gastaría $20, pero con este frasquitos más chiquitos. Hay uno más chiquito de estos y otro también, y también del Cochucaru también hay bolsitas más chiquititas, así que se gastarían como $20 entre esto. Y en esto más o menos como 15, $16 se gastarían, porque también hay más chiquitas de estas y más chiquito de todo. Yo compro grande porque pues tengo familia grande, pero se gastarían así, miren, entre todo unos $35 más o menos se gastarían y tendrían todos los ingredientes. ¿Cuánto tiempo les duraría? Pues aproximadamente como yo creo unos 6 o hasta un año, depende de un 6 meses, perdón, a un año. Podrían usar, depende de cómo cocinan, pues les duraría. Esto dura bastante, a mí me dura bastante. Entonces, así que miren, ¿esto por qué lo hago? Para que se atrevan, amigas. Atrévense, suertudísimas y suertudísimos, a cocinar platillos diferentes que degusten, que su paladar se deguste con sabores diferentes. Esa es la gran ventaja de poder saber dos tipos de comida, no solamente con nuestra comida mexicana que es tan deliciosa, pero también con la comida coreana. Así que por eso les hice este video con mucho amor, con mucho cariño, para que se atrevan, para que vean que no es difícil, está fácil. Ustedes sigan siguiéndome a mí, van a ver que ustedes cuando vayan haciendo esta comida van a ser profesionales. Les van a decir, no es mejor que en un restaurante coreano, van a decir, ay, porque a mí me lo han dicho, ¿eh? Y porque también no crean que solamente lo hago así, sino he hecho muchas pruebas. Y todas esas pruebas, ya tengo 15 años cocinando comida coreana, imagínense. Así que, y siempre soy muy imaginativa, buscando una forma de cómo cocinar, cómo me sale el sabor. Y siempre trato de combinar. A veces combino comida mexicana con comida coreana. Como una vez que les hice una ensaladita de nopales, le puse changirun y no saben qué sabor le dio. Así, delicioso. Así que anímense, amigos, anímense a cocinar. Y pues ya saben, cualquier pregunta o duda, siempre ahí en sus comentarios, coméntenme. Y si les gusta este video, díganme para seguirles haciendo videos como esto para que ustedes conozcan más. Gracias, amigos, los quiero mucho. Adiós.